Come on! Oh God, yes! Yo termina guareciendo y mira la velocidad que va haciendo, hace una facilidad tremenda. Ahí tiene igual, esto no es que... I go ahead and defend the tower on my own here, and then I go for a big fight. In the middle of the map, the Marines just run away, kite, stim, kite, stim, and the Ultras aren't getting a surround. Existen muchos tipos de juegos de estrategia en tiempo real bastante buenos y diversos en sus temáticas. Por ejemplo, en Populus the Beginning controlamos un poderoso chamán que lanza diversos hechizos, le rezamos a altares para obtener nuevos poderes y preparamos una tribu para ir a la batalla contra otras tribus. También los hay como They Are Billions, donde debemos defender nuestras ciudades ante oleadas de zombies hambrientos, valiéndonos de estructuras defensivas y unidades de ataque. Si miramos un poco más atrás, hay juegos como Dungeon Keeper, donde administramos un calabozo y debemos detener a las fuerzas del bien o héroes, destruir calabozos enemigos y finalmente conquistar el mundo. Ya acercándonos más al tema del video, estoy seguro que muchos habrán jugado Age of Mythology, que nos permite elegir un dios y formar una poderosa civilización con la cual derrotar a nuestros enemigos. Claro, todo ambientado con elementos mitológicos como su nombre lo dice. No podemos dejar de mencionar a Empire Earth, donde se puede comenzar desde la prehistoria y evolucionar hasta la era espacial. Un concepto bastante divertido con todos los elementos que requiere un RTS. Y podríamos seguir la lista con títulos como Warcraft, Command & Conquer, El Señor de los Anillos, entre otros. Todos ellos son diferentes entre sí, pero las características que comparten más relevantes son administrar recursos limitados, formar un ejército, tomar decisiones y derrotar a un oponente. A pesar de la gran variedad de títulos, solamente dos de ellos se alzaron en la cima de la escena competitiva y eso es lo que vamos a analizar en este video. ¿Cuál ha sido el mejor RTS competitivo de todos los tiempos? Antes de ir a los datos duros, comencemos con un poco de historia para entrar en contexto. ¿Sabes quién fue el primer campeón en una competencia de videojuegos de PC? No fue Faker, no fue The Viper, ni tampoco Slayer's Boxer, y mucho menos este tipo. El papá de todos los campeones no es otro que Bruce Baumgart. En 1972, la Universidad de Stanford en Estados Unidos organizó el primer torneo de videojuegos en PC para un juego creado 10 años antes. Este juego era Space War. Y como título del evento, lo mejor que se les ocurrió fue llamarlo Intergalactic Space War Olympics. Este título básicamente se trataba de controlar dos naves, una llamada The Needle y la otra The Wedge, las cuales orbitan alrededor de una estrella que las atrae hacia el centro con su gravedad. El objetivo del juego es destruir la nave del oponente disparando láseres y esquivando ataques. Fue Bruce quien se coronó campeón entre aproximadamente 24 participantes y aunque el día de hoy existen premios multimillonarios en los esports, en aquel entonces el premio fue una suscripción a la revista Rolling Stone por un año. Sería entre los años 90 y 2000 donde comenzaría la verdadera explosión de los RTS. Gracias a la presencia de internet y conectividad LAN, las conexiones de red hicieron posible que muchos desarrolladores crearan juegos cooperativos y competitivos. ¿Quién no se acuerda de los cibers, también conocidos como Café Internet o PC Bang en Corea, llenos de amigos, PCs, juegos y olor a huevos? Comenzarían a aparecer títulos como Warcraft en 1994, Age of Empires en 1997, Starcraft en 1998, y posteriormente Age of Mythology en 2002, muchos de ellos con expansiones, buscando atraer a la mayor cantidad de público posible para las versiones multijugador, por su parte Blizzard con su cliente Battle.net y Microsoft con su propio cliente de red embebido dentro del juego. Y es justo ahí, en el año 2000, donde confluyen todos los escenarios, internet, juegos de RTS, conectividad local
el Producto Interno Bruto coreano y el gobierno coreano. Las estrellas se alinearon y se produjo el mayor hito en la escena competitiva de los videojuegos. Corea se lo tomó bastante en serio. En ese momento el país disfrutaba de una economía creciente. Su PBI o Producto Interno Bruto, el cual es una medida de crecimiento económico para cualquier país, venía en ascenso. Reconocieron legalmente los juegos de PC como un deporte y por consiguiente a quienes jugaran como deportistas. Entonces, así como el béisbol, el ping pong, el atletismo o las artes marciales, los eSports comenzaron a tener apoyo gubernamental de Corea. Eso incluía patrocinios, regulaciones, mucho marketing para que el público en general comenzara a participar de los videojuegos como si fuese cualquier otro deporte, y además retransmisiones de partidas de StarCraft en canales de televisión como NBC Game, OGN o On GameNet Channel, o streams como GomTV. Estas retransmisiones traerían batallas legales por derechos de autor entre Blizzard y la nueva Korean Esports Association, también abreviada KESPA, encargada de manejar todos los aspectos de los esports en Corea. Las disputas finalmente se resolverían en el 2011. Entonces aparece la famosa WCG o World Cyber Games Challenge, un evento para reunir a todos los jugadores de diferentes juegos en un mismo torneo, el evento más grande jamás hecho para videojuegos. Este evento de origen privado recibió el apoyo del ministro de Cultura de Corea y es justo en este punto donde comienza la batalla por el mejor RTS, StarCraft o Age of Empires. Viendo en comparación la cantidad de torneos entre Age of Empires y StarCraft en sus inicios, podemos notar que las decisiones de Corea le dieron un gran impulso a StarCraft. Un gran número de torneos, partidas televisadas e impulso gubernamental fueron claves en hacerlo un título más popular por ese entonces. No es sorpresa que por 11 años consecutivos, StarCraft Brood War estuvo ininterrumpidamente en la WCG. Por otra parte, Age of Empires solo estuvo 6 años en total. Los primeros 4 años serían desde 2000 hasta 2003, donde al parecer Microsoft quitaría el juego de WCG para intentar darle mayor escena a su nuevo juego Age of Mythology. Esto lo intentaron durante 2 años, entre 2004 a 2006, y claramente no funcionó. Age of Empires siguió siendo mucho más popular que Age of Mythology, y de esa forma en 2007 y 2008 regresó Age a WCG, para luego sí ser eliminado definitivamente. Además de Microsoft queriendo darle un impulso a Age of Empires, es muy probable que StarCraft haya sido elegido 11 años consecutivos porque ya tenía un fanbase muy fuerte debido al apoyo de Corea. Por otra parte, los juegos de StarCraft son mucho más rápidos y por consecuencia trae emociones más fuertes tanto para jugadores como para espectadores. Aunque todo esto fue muy importante para StarCraft en su momento, aún no podemos sacar conclusiones. Es momento de que comencemos un análisis comparativo entre ambos juegos. Vamos a los datos duros. Veamos dos estrategias de ataque rápido, también conocidas como Rush, Cheese, All-in o básicamente el todo por el todo. Del lado izquierdo, una conocida estrategia como 4-pull o 4-pull, y del lado derecho, un D-Rush o Drush. En Age of Empires, el primer edificio militar es la barraca a los 22 segundos. En este caso, la civilización son lituanos, controlados por Era, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, habiendo ganado hace poco el torneo King of the Desert en contra de The Viper, quien es considerado por muchos el mejor jugador del mundo. A los 38 segundos en StarCraft, los Zerg inician el Spawning Pool, un edificio militar básico similar a la barraca. Una vez que ambos edificios militares estén listos en sus respectivas partidas, la intención de los jugadores será construir unidades rápidamente para ir al ataque. A los 52 segundos ya finaliza la construcción de la barraca en Age, e inmediatamente comienza la producción de milicias, unidades básicas de melee o ataque cuerpo a cuerpo. Del otro lado, el Zerg ahorrará mineral para construir los primeros 6 Zerglings, que al igual que en Age of Empires, también son unidades básicas de melee. Mientras estas unidades se construyen, el jugador Zerg ya habrá iniciado la exploración del mapa con su Overlord al inicio de la partida y luego apoyará la búsqueda con un dron o aldeano para encontrar a su adversario.
Las unidades de milicia iniciales comienzan su camino a la base enemiga al minuto 1 con 24 yes. segundos, mientras al minuto 1 con 29 segundos ya está lista la spawning pool. El trabajador enviado por el Zerg para buscar a su oponente no solo cumple esta función, además, los Zerg cuentan con el creep, una superficie viscosa de color púrpura donde los drones o trabajadores pueden transformarse en edificios, en este caso, convertirlo en una sunken colony, edificio de ataque terrestre, para apoyar a los Zerglings iniciales. De este modo, al minuto 1.52 segundos, ya hay 6 Zerglings llegando para atacar a los trabajadores Zerg y la amenaza inminente de una sunken colony. Quien está realizando el Four Pool no es otro que Jin Jun en contra de Yellow, dos jugadores profesionales coreanos de la liga OSL, una de las ligas más importantes de Corea que suele tardar 4 meses en finalizar. Durante los próximos segundos, ambos jugadores utilizarán Micromanagement o Micro, que para Jin Jun consiste en optimizar el ataque de sus pocas unidades para realizar el mayor daño posible, y por parte de Yellow defenderse de este ataque repentino. Lamentablemente, el timing de Jin Jun es muy bueno. Los drones comienzan a caer uno a uno. Yellow intenta con todas sus fuerzas ganar algunos segundos hasta poder tener sus propios Zerglings y también una sunken colony propia con la cual contrarrestar la de su oponente. Para este momento, ya ha perdido su sunken colony defensiva, 10 trabajadores y da el GG a los 2 minutos con 49 segundos sin haber tenido ninguna posibilidad de regresar a la partida. Por otra parte, la exploración en Age of Empires es un poco más lenta. La unidad inicial de exploración, en este caso el Scout o Caballo, debió ser utilizado al inicio del juego para encontrar las ovejas, una fuente de comida, y detectar los recursos iniciales cercanos como madera y oro antes de ir a buscar al oponente. Las milicias caminan por el mapa en dirección a la posible posición enemiga acompañados ahora por el Scout. Es al minuto 3.19 segundos que Era da con la base enemiga para comenzar a ejercer presión, aunque, como él lo dice en el video original, este tiempo puede ser mejorado. De aquí en más, la presión temprana en Age buscará una ventaja económica para ganar varios minutos más tarde la partida, posiblemente en Feudal o Castillos. Estamos hablando de 10 o 15 minutos adicionales para poder derrotar al oponente. Y es que en el escenario de Age of Empires es posible esconder los aldeanos o trabajadores dentro del centro urbano, adoptar una posición defensiva y plantear una estrategia. En el caso de StarCraft, no existe un lugar donde podamos ocultar las unidades, el conflicto es inevitable. De este modo, se aprecia que el timing en StarCraft o la velocidad de juego son más relevantes, pues incluso en etapas tempranas, un segundo puede hacer la diferencia entre ganar o perder. Algo por lo que ha sido alabado StarCraft a través de los años es el balance del juego. Pero, ¿qué es exactamente el balance o que exista un RTS balanceado? Un juego simple y que tiene balance es, por ejemplo, piedra, papel o tijera. Cada jugador tiene disponibles las mismas opciones y cada una de las opciones tiene una contra. Ninguna de las tres es superior a las demás. El juego sería desbalanceado si, por ejemplo, la tijera fuera inmune a la piedra, y como ya le gana el papel, eso significaría que todos jugarían tijeras porque nada le gana. En términos gamer, las tijeras están rotas. El que juega tijeras tiene garantizada la victoria. Entonces, el balance en un RTS, que es un poco más complejo, sería como intentar que los jugadores tengan acceso a diferentes herramientas para responder apropiadamente, y que el escenario de juego donde desarrollen sus estrategias sea justo para ambos. De hecho, pensar en el balance perfecto sería una pésima idea para un RTS. Lo haría aburrido y plano porque todas las cosas deberían ser iguales para ambos jugadores. Para ese tipo de estrategia ya existe el ajedrez. En cambio, Zerg, Terran y Protoss son totalmente únicos y diferentes entre sí, algo parecido a lo que sucede en Age of Empires, donde cada civilización tiene bonificaciones y tecnologías únicas, aunque compartan cosas en común entre sí. Y es que explicar el balance puede ser algo bastante complicado, porque también puede ser subjetivo. Para alguien una determinada estrategia o civilización puede tener las mayores ventajas y para otra persona no. Por eso cuando miramos balance, exactamente qué parte del RTS estamos analizando, el mapa, los recursos, las batallas o todo en conjunto. Si hacemos una búsqueda por internet vamos a encontrar miles de artículos y foros y opiniones hablando sobre StarCraft como el RTS más balanceado.
También podríamos encontrar entrevistas en YouTube de IGN o de Artosis hablando sobre el juego perfecto o el más balanceado, refiriéndose a StarCraft. Pero si las miramos con detalle, van a ver que tienen problemas tratando de definir a qué se refieren cuando hablan de balance. Desde un punto de vista de RTS, el balance se trata de elegir cualquier civilización y tener posibilidades de ganar sin importar con cuál otra nos enfrentemos. No se trata de tener dos ejércitos exactamente iguales como en el ajedrez. Se trata de que aunque el juego tenga un desbalance entre unidades, el jugador debe equilibrar su habilidad con estrategias, para así tener oportunidades de ganar, además de ofrecer flexibilidad suficiente para poder innovar o seguir patrones de juego diferentes sin necesidad de caer en una única forma de jugar. El primer punto a resaltar sobre el balance que mencionamos previamente son los mapas que no cambian, pues no hay RNG en ellos, lo que ofrece un lugar de encuentro totalmente predecible donde ganará el que optimice mejor su civilización. Como si fuera una pista de atletismo igual de larga para ambos corredores, ganará quien esté mejor preparado físicamente y sepa estratégicamente cuándo dar el 100% de potencia en la carrera. Un segundo punto tiene que ver con la cantidad de recursos, civilizaciones y tecnologías en ambos juegos. StarCraft sigue casi un formato estilo piedra, papel o tijera. Protoss, Zerg, Terran. El juego es tan simple que balancear 3 civilizaciones es una tarea más fácil que balancear 43 civilizaciones distribuidas en múltiples expansiones de Age of Empires, algo que se sigue complicando porque continúan sacando nuevas expansiones. El último punto tiene que ver con los recursos. Todos los aldeanos o trabajadores en StarCraft tienen la misma velocidad y recogen las mismas cantidades en cada viaje. Además, los recursos son solo 2, el gas vespeno y los minerales. En cambio, en Age tenemos 4, oro, piedra, madera y comida, que se obtienen de diferentes fuentes, sin contar que ciertas civilizaciones tienen aldeanos que tienen bonificaciones de velocidad de movimiento, velocidad de recolección o incluso doble recolección, pues generan recursos adicionales además del que se encuentran trabajando. Además de todo esto, tenemos que pensar en los edificios como el Feitoria o las reliquias que generan recursos adicionales. Sin duda, hay que felicitar al equipo de Microsoft por el laburo de intentar balancear tantas cosas a la vez. Todo esto da pie a mirar algo muy importante para cerrar el tema de balance, y estos son los release notes, patch notes, parches o actualizaciones. Algo que está balanceado no necesita ser modificado continuamente, refiriéndonos a aspectos del juego en sí, no a cosméticas ni interfaces amigables o bugs, que son los errores del juego luego de una actualización. Mirando las release notes de los parches de StarCraft, encontramos un total de 83 actualizaciones en 24 años, entre 1998 y 2022, donde un dato curioso es que hubo un periodo de 8 años, entre 2009 y 2017, donde Blizzard no realizó ningún cambio al juego, algo totalmente esperable también, dado que StarCraft 2 salió en 2010. Entonces es probable que destinaran más recursos y esfuerzos en vender lo nuevo, dejando StarCraft Broodwar a un lado. Pero el dato más importante es que de esos 83 parches o actualizaciones, solamente 3 impactaron en el balance del juego, siendo los parches 1.02, 1.04 y 1.08, donde se incrementaron o disminuyeron costos o daños de unidades, siendo el último cambio en el 2001. En resumen, solamente 3 parches cambiaron el balance del juego en 24 años, sin duda un dato muy interesante. Por otra parte, los parches de Age of Empires cuentan otra historia, una más difícil de contar por la falta de información disponible, pero no imposible. Consultando Liquipedia, que tiene bastante información sobre las actualizaciones, el sitio de Microsoft donde publican noticias sobre los últimos cambios y las builds públicas que están en Steam, podemos encontrar que entre 2021 y 2023, un periodo de 2 años, se liberaron 17 parches para arreglar problemas de balance en recursos y o civilizaciones. Básicamente quiere decir que Microsoft estuvo muy cerca de sacar un parche cada mes para intentar corregir problemas de balance en Age. Tal vez todo esto arroje un poco de claridad cuando dicen que StarCraft es el RTS más balanceado. Hay juegos más complejos que otros. No es lo mismo jugar Deep Rock Galactic, un juego de FPS cooperativo tipo PvE de enanos que se embriagan y le disparan a cosas. Yeah,
que jugar Apex Legends, que también es un FPS pero del estilo Battle Royale, de equipos contra equipos, donde solamente va a ganar el último equipo en pie. Ambos juegos tienen cosas en común, como moverse, disparar y matar, o posicionarse estratégicamente, pero la profundidad de cosas por aprender es totalmente distinta. El conocimiento es poder, dice el adagio. En el caso de los RTS es importante, pero solamente quien conozca mejor el juego y sepa capitalizar sus movimientos en las situaciones que se presenten, sin duda será el ganador. Aprender a jugar Age of Empires en Edad Media y Feudal, que son las ideas iniciales del juego, es bastante sencillo, pero el juego tardío de Castillos e Imperial requiere un conocimiento más profundo que es difícil de alcanzar sin jugar muchas partidas y conocer a fondo cada civilización. Estos conocimientos no son suficientes por sí solos. La ejecución de los conocimientos también es importante. De nada sirve saber mucho y luego ya no dan las manos para realizar las cosas. StarCraft tiene la ventaja de ser simple, pero con una ejecución altamente exigente. Y aunque Age es menos exigente mecánicamente, dadas las facilidades de las hotkeys para el micro o el macro, su ejecución no deja de ser difícil. Además, requiere más estudio y conocimientos que StarCraft. Todo esto que estoy contando comienza a cobrar sentido cuando comenzamos a revisar algunos números. Los recursos en StarCraft son solo dos: minerales y gas. Todas las civilizaciones necesitan trabajadores para extraer y recolectar recursos. El mineral se utiliza para unidades básicas y edificios básicos, mientras que la mezcla de gas y minerales es utilizada para obtener unidades avanzadas y edificios avanzados. Por otro lado, en Age tenemos cuatro recursos que se obtienen de diferentes fuentes. La comida, que es el recurso básico, se puede obtener a través de animales de granja, los cuales suelen aparecer normalmente en casi todo tipo de partidas, aunque solo uno o dos tipos a la vez. Estos son ovejas, pavos, vacas, llamas, búfalos de agua, gansos, cerdos y cabras. También se puede obtener alimento de la cacería: venados, avestruces, cebras, íbises, gacelas, rinocerontes, cerdos salvajes, jabalinas y elefantes. Siendo estos últimos cuatro los más difíciles de cazar, pues requieren el apoyo de varios aldeanos a la vez. Además, este tipo de animales también varían según el tipo de mapa. Además, es posible obtener alimento también desde las granjas, arbustos de bayas, pescando con aldeanos o usando barcos pesqueros, edificios especiales como el Feitoria de los portugueses o guardando animales de granja dentro de molinos, que es la habilidad única de civilización para los Gurjaras. Sin embargo, es importante recordar que no se puede obtener comida de animales salvajes como tigres, cocodrilos, leones, jaguares, osos, dragones de Komodo, lobos, camellos y caballos. Respecto a la madera, es un recurso bastante sencillo que se puede obtener tanto de los árboles como del Feitoria nuevamente. El oro se puede obtener de las minas que se encuentran en el mapa a simple vista, utilizando aldeanos para recolectarlo, pero también se puede obtener con unidades como la carreta de mercancías o la barca mercante, también con reliquias que deben ser trasladadas por un monje hasta un monasterio, o unidades especiales como el Keshik de los tártaros, que tiene la capacidad de obtener oro mientras pelea. Finalmente, también se genera oro desde el Feitoria de los portugueses. Por último, el recurso más fácil es la piedra, que se obtiene de las minas de piedra en distintas partes del mapa. Cabe aclarar que todos los recursos también se pueden obtener a través del mercado, pero este requiere intercambiar un recurso por otro. El balance económico es sumamente difícil en Age of Empires, porque depende del mapa, la civilización, las bonificaciones económicas de la civilización tanto en edificios como en aldeanos o de la recolección en sí. Esto también hace que sea muy importante conocer bien todas las civilizaciones para entender en qué recursos serán más fuertes o débiles y plantear la mejor estrategia para vencer. Respecto a las unidades, comencemos por lo simple. StarCraft cuenta con 43 unidades únicas. No se repite ninguna dentro de las tres civilizaciones, Protoss, Terran y Zerg. Esto es divertido porque cada unidad tiene sus propias habilidades y características, permitiendo hacer diversos tipos de combinaciones. Estas 43 unidades se dividen de la siguiente forma: 15 unidades únicas para los Protoss, donde 4 son unidades de melee y 11 son unidades de rango. Los Protoss son la civilización con más unidades aéreas dentro del juego. Por otra parte, los Zerg cuentan con 14 unidades únicas que se dividen de esta forma: 8 unidades de rango y 6 unidades de melee. Los Zerg
tienen menos unidades terrestres que los Terran y menos unidades aéreas que los Protoss. Son un punto intermedio entre Protoss y Terran. Finalmente, los Terran también tienen 14 unidades únicas. 12 son unidades de rango y 2 son unidades melee. Los Terran son la civilización con mayor número de unidades terrestres. En total, todas las unidades de las tres civilizaciones se pueden dividir entre tierra y aire. De esta forma sabemos que hay 18 unidades de aire y 25 unidades de tierra para las tres civilizaciones. Algunas de estas unidades tienen habilidades especiales como los Altos Templarios, con la capacidad de crear ilusiones, lanzar tormentas o fusionarse. Las naves de ciencia, que pueden imbuir escudos defensivos, generar radiación o lanzar pulsos electromagnéticos. O los Defiler, que pueden lanzar nubes protectoras para las unidades Zerg terrestres o plagas para debilitar los puntos de vida de unidades no mecánicas, es decir, biológicas. Por otra parte, en Age of Empires contamos con 43 civilizaciones, alto contraste contra las 3 de StarCraft, las cuales suman 170 unidades en total dentro del juego. De estas, 96 son unidades de cuerpo a cuerpo y 74 son de distancia o rango. También tenemos 149 unidades de tierra y solamente 21 unidades de agua. Dentro de las 170 unidades, 85 son unidades en común, es decir, casi todas las civilizaciones las comparten, como por ejemplo los arqueros, mientras que otras 85 unidades son totalmente únicas que pertenecen a civilizaciones específicas, como la catafracta de los bizantinos o el lanzador de hachas de los castillos francos. Memorizar 43 unidades, sus habilidades y a qué civilización pertenecen es algo que casi cualquier jugador de StarCraft con cierta experiencia puede lograr. Ahora, recordar 170 tipos de unidades que pueden o no estar presentes en una determinada civilización es mucho más complejo. Para finalizar, es importante aclarar que contamos 170 tipos diferentes de unidades porque no es lo mismo un arquero que un ballestero, ni tampoco un scout que un paladín, aunque pertenezcan a la misma línea o provengan del mismo edificio. Después de las unidades están las tecnologías o mejoras que podemos aplicar a edificios o a unidades. En el caso de StarCraft contamos con 80 tecnologías únicas, donde 25 son para los Protoss distribuidas en 8 edificios. Los Terran por su parte cuentan con 28 tecnologías que se investigan en 10 edificios. Y por último están los Zerg con 27 actualizaciones que se pueden obtener en 11 edificios diferentes. Para Age of Empires contamos con un número muchísimo más alto. Estamos hablando de 164 tecnologías, el doble de las que tienen StarCraft, que se dividen en dos grandes grupos, las que son únicas y las que son compartidas. Que sean compartidas significa que dos o más civilizaciones tienen acceso a estas mejoras. Si miramos este tipo de actualizaciones, contamos con 78 para diferentes tipos de unidades, recordando que no todas las civilizaciones pueden acceder a las mismas tecnologías. Por otra parte, tenemos las 86 coronas, que son mejoras únicas de castillo y donde se distribuyen dos por cada civilización. Las mejoras obtenidas de las coronas son únicas para cada civilización. Ciertamente, memorizar 80 de StarCraft es más sencillo que memorizar 164 de Age of Empires. También se complejiza más recordar las combinaciones, porque cada combinación de tecnologías es única para cada civilización. Por ejemplo, recordar si francos o bizantinos tienen acceso a gambesones, o si los burjaras tienen o no la última mejora de caballería, o si la pureza de sangre está disponible con españoles o romanos. A todo este tipo de conocimiento falta agregarle la experiencia de uso, porque conocer la respuesta a las preguntas anteriores puede ser fácil para algunos, pero medir el impacto en una partida, en situaciones específicas, y saber actuar frente a eso es otro tema totalmente diferente. Aunque StarCraft pueda tomar mucho tiempo en la parte de mecanización, sin dudas Age of Empires tiene una profundidad que obliga a ir un paso más allá en el análisis de las batallas del juego medio y tardío, teniendo que comprender y experimentar cientos de combinaciones diferentes para ganar experiencia y lograr un nivel más alto en el juego. No está de más decir que con los cambios de balance, recordar las bonificaciones de las civilizaciones o lo que hace una mejora específica en una civilización también lo hace desafiante. StarCraft no ha recibido cambios de este tipo hace muchísimos años, así que la curva de aprendizaje es más corta o justa. En cambio, en Age of Empires
no solamente lleva más tiempo aprender, sino que también se aprende continuamente tras cada actualización. Por eso es importante que abramos la discusión al último tema comparativo de este video, los aspectos de combate o batallas, el micro y el macro. Las batallas en StarCraft son totalmente diferentes que en Age of Empires. Hay características clave a resaltar en ambos juegos. Primero está el micro y manejo de unidades. El límite de selección de unidades en StarCraft es de 12 unidades a la vez, y el máximo de población son 200 unidades, mientras que en Age podemos seleccionar hasta 60 unidades también con un límite de población de 200. Movilizar y posicionar ejércitos para el combate en StarCraft es más difícil, toma más tiempo y acciones por minuto que las requeridas en Age. Y a pesar de que en ambos juegos podemos utilizar teclas de control, en StarCraft es bastante limitada la cantidad de cosas que podemos seleccionar por cada acción en contraste a Age. En StarCraft no hay nada automático. Si queremos recolectar recursos, construir múltiples edificios o explorar el mapa con una unidad, hay que hacerlo todo manualmente. En contraste, en Age podemos usar el punto de encuentro del centro urbano sobre un recurso y los aldeanos irán automáticamente a recolectar el recurso. E incluso hay una tecla de autoexploración donde una unidad puede investigar el mapa sin que le prestemos atención, o poner múltiples edificios en cola para ser construidos por un aldeano. En el caso de unidades especiales como el High Templar, que tiene habilidades de unidad como lanzar tormentas, crear ilusiones o fusionarse, necesita que manualmente seleccionemos la opción y la ejecutemos, algo parecido a lo que sucede con el monje en Age of Empires, que para convertir unidades debe hacerse de forma manual. Sin embargo, la curación la realiza de forma automática. Cuando hablamos de unidades especiales, nos referimos específicamente a aquellas que requieren micro para activar sus habilidades específicas. Por ejemplo, el monje es una unidad especial porque debemos cliquear para convertir unidades, y el lanzador de piedras no lo es porque armarlo y desarmarlo es el uso común de esa unidad. Otro ejemplo sería el lurker. No es una unidad especial porque enterrarlo y desenterrarlo es uso común de la unidad, mientras que el defiler sí tiene habilidades que deben lanzarse manualmente sobre el campo de batalla u otras unidades. Teniendo esto en mente, para StarCraft hay 13 unidades especiales, 6 para los Terran, que son médico, nave de ciencia, fantasma, crucero de batalla, espectro y buitre, 3 para los Zerg, overlord, defiler y queen, y finalmente 4 para el Protoss, árbitro, alto templario, arcón oscuro y corsario, mientras que en Age of Empires tenemos solamente 2, que son el monje y el misionero. La cantidad de unidades especiales de StarCraft hace que el juego tenga un mayor nivel de dificultad, teniendo que nivelar la capacidad de micro y macro en una misma jugada, el movimiento de los ejércitos y el micro suficiente para activar a las unidades especiales en batalla. Algo que también ha cautivado a las personas que juegan StarCraft es la invención de nuevos conceptos en el uso de unidades y su alto nivel de dificultad a nivel de micro. El famoso Mutalisk Staking, que consiste en juntar todos los mutaliscos casi en el mismo punto, lo cual también es conocido como Magic Boxing, que da lugar al Mutalisk Harassment, que permite aprovechar el daño sincronizado de estas unidades y se puede hacer con dos técnicas. La primera es el método de patrullaje con la opción de patrulla, y la segunda es el método de triángulo chino, donde se emplea geometría de ángulos simples de 30, 40 y 150 grados para impactar en unidades. Otras técnicas creadas son el dodge de los espectros Terran, creado por Boxer para esquivar y eliminar unidades, el drop sincronizado, que permite descargar múltiples unidades de múltiples naves de transporte de forma sincronizada, la colisión de unidades con edificios para abrirse paso en nuevos caminos bloqueados, o los marines sincronizados para matar un lurker, son algunas de las invenciones más increíbles que ha permitido el juego, una combinación de libertad de movimiento y creatividad que los jugadores de más alto nivel han explotado y han convertido en parte fundamental del juego. Recordemos que todas estas acciones son de carácter manual. No hay combinaciones de teclas personalizables para realizar ninguna tarea de micro, y si bien en Age of Empires también hay dificultad para hacer micro, como por ejemplo guerrilla contra manganas o arqueros contra onagros, estas acciones se facilitan un poco con las keys personalizables y las formaciones de batalla disponibles en Age. Otro punto es la poca resolución de StarCraft, que es la única disponible. Obliga nuevamente a tener un alto nivel de APM para el cambio continuo de pantallas o sectores de batalla,
Se requiere mucha memoria visual para recordar dónde está cada cosa y razonamiento espacial para entender cómo iniciar una batalla, dado que A, no podemos ver todo el campo de batalla completo, es decir, la foto completa, y B, solo podemos mover 12 unidades a la vez, lo que quiere decir que en las batallas completas de 200 unidades contra 200 unidades, la ejecución, memoria y APM juegan roles clave. La jugabilidad en Age of Empires es más cómoda. A mayor resolución, mayor facilidad para controlar el mapa. También hay mayor cantidad de hotkeys para elegir edificios y ejércitos, mayor número de unidades por selección, hotkeys para formar ejércitos en posiciones defensivas o de ataque y una foto más completa del campo de batalla previo al ataque. Aspectos claves que permiten el pensamiento estratégico y no son posibles en StarCraft. También hablando del macrojuego, la producción de unidades es manual en StarCraft. Aunque hay colas de producción como en Age, para producir cualquier unidad debemos seleccionar individualmente cada edificio para construirlas. En Age of Empires tenemos la selección múltiple de edificios y hotkeys personalizables que permiten seleccionar todos los edificios militares a la vez o solo de un tipo específico. Eso quiere decir que si en Age tengo 20 barracas, puedo comenzar la producción en paralelo de unidades en las 20 barracas. En cambio, en StarCraft debo ir a cada una de las barracas y hacerlo manualmente. Ciertamente, Age of Empires tiene grandes ventajas en el micro y macro gracias a las hotkeys y la resolución del juego. Esto fortalece el punto de que StarCraft es mucho más demandante mecánicamente, aunque ser más difícil no lo convierte necesariamente en un mejor juego. Otra perspectiva a todo esto puede ser que en Age of Empires podemos centrarnos más en el aspecto estratégico sin caer en una gran demanda de ejercicio mecánico. Algo muy parecido a lo que sucede entre StarCraft Brood War y StarCraft 2, donde el segundo tiene más facilidades que permiten enfocarse en la estrategia. Por último, hay una característica de StarCraft que lo hace especialmente sensible y es el tema de los ataques a la economía. Dado que en StarCraft existen las unidades aéreas y los llamados drop, que consisten en dejar caer unidades del cielo en la base enemiga, los ataques a las bases llegan a ser más inmediatos y definitivos. En Age, especialmente en Castillos e Imperial, es bastante más difícil acabar con una base o con toda una economía por el tema de las murallas y que los aldeanos se pueden refugiar en un centro urbano o castillo. Es bastante más complicado incursionar con unidades y ser efectivo en el asesinato de aldeanos en Age. Adicionalmente, los drops pueden llegar desde todos los ángulos. No hay muro que pueda detener una descarga de unidades por aire. Es mucho más complejo salvar una oleada de drones de un river que salvar varios aldeanos de un ataque de caballos, especialmente porque en un solo ataque del river puede acabar con todas las unidades de un golpe, mientras que el raideo de caballos es algo más progresivo. En ambos casos hay posibilidades de defenderse con micro, pero todo esto se agrava por el hecho de que la economía en StarCraft se concentra en solo dos recursos, donde la mayor parte de los trabajadores se encuentran en el mineral, facilitando un exterminio económico en un solo movimiento, mientras que en Age, al tener cuatro recursos distribuidos en distintas ubicaciones, hace que acabar con todos los aldeanos sea más complicado. En este punto hemos visto muchas características de ambos juegos. Es momento de un resumen y concluir cuál de ambos juegos es el mejor RTS. Ambos juegos son excelentes, pero desde el inicio del video hablamos de elegir el mejor entre ambos, por eso recapitulemos un poco sobre los datos vistos. En velocidad de juego, StarCraft suele tener partidas más cortas y de timings muy precisos. Las partidas de Age pueden llegar a ser un poco más lentas o con menor intensidad en etapas tempranas. Los mapas de StarCraft y la ausencia de RNG lo hacen un juego más justo y balanceado para la parte competitiva. Recordemos lo hablado sobre los parches de balance y también que no existen las tier list o listas de mejores civilizaciones como sí sucede con Age of Empires. Sin duda, aprender a jugar Age of Empires es un gran desafío. Es más, ser muy bueno en Age también es muy complejo por la cantidad de variables y lo mucho que hay que mantenerse actualizado sobre el juego con los parches, las expansiones continuas y el meta del juego. Por otro lado, la curva de aprendizaje y conocimientos sobre el juego son más limitados en StarCraft. Una de las grandes dificultades que tiene este juego es la exigencia física debido a la parte mecánica, la cual no es necesariamente una ventaja para un videojuego. Ahora bien, en términos de estrategia, que es la palabra clave dentro de un RTS, Real Time Strategy, sin dudas Age of Empires 2 le abre más camino dada la complejidad y ritmo de las partidas en el juego tardío.
las facilidades de manejo de unidades y edificaciones, sumado a un juego un poco más lento en ciertos aspectos. Esto permite que en Age se desarrollen muchos más aspectos de la estrategia, lo cual también se ve afectado por el RNG y tipos de mapas, lo que motiva a crear aperturas diferentes. Mapas como Fiebre o Cuenca del Oro, Lombardía o Arena varían el formato de estrategia y civilizaciones. Y no es que en StarCraft no suceda que se cambie el estilo de juego según el tipo de mapa, pero la suma de los factores anteriores hacen que resalten formas más diversas de juego en Age, además de obligarnos a salir de la zona de confort de jugar la misma civilización en todos los mapas y teniendo que aprender a jugar con alguna diferente que tenga ventajas o desventajas distintas según el escenario. El mejor juego de estrategia fue StarCraft durante muchísimos años, sin duda. No solamente por su impacto cultural e histórico en los eSports, sino por todas sus características a nivel competitivo, sumado a un balance excepcional no visto en otros títulos del género. Sin embargo, si venimos al día de hoy, definitivamente Age of Empires 2 ha superado ampliamente a StarCraft Blood War, y aunque tiene muchas imperfecciones en el tema de balance, ha sido un juego que no solo se ha sabido mantener, sino mejorar con el paso de los años. Microsoft encontró la receta que ha garantizado mantener con vida y generar interés por Age of Empires 2 a lo largo de los años. Basta con mirar los gráficos de jugadores online para hacernos una idea de lo viva que aún se mantiene la comunidad. Revisando los históricos en Steam, podemos ver que la base de jugadores ronda cerca de los 20.000, con grandes picos de hasta 38.000 jugadores, pero que suele mantenerse bastante bien con el paso de los años. Por otra parte, mirando los jugadores de StarCraft Brood War en los diferentes gateways disponibles de Battle.net, el único país donde realmente se mantiene el juego activo es Corea, con casi 29.000 jugadores. Sin embargo, en el resto de los servidores escasamente se puede decir que llega a los 1.000 jugadores, con lo que podemos decir que fuera de Corea, StarCraft Brood War está prácticamente muerto. Si bien todavía hay comunidades en Perú, Colombia, Chile y Bolivia que intentan mantener vivo el juego, cualquiera que tenga algo de trayectoria jugándolo puede decir con certeza que la base de jugadores no se mantiene, sino que decrece, y que la mayoría de los jugadores que están son personas que llevan jugando el juego durante 10 o 20 años y no hay jugadores nuevos que estén ingresando continuamente a StarCraft, a diferencia de lo que sucede con Age of Empires. Para cerrar, es importante decir que esto es una visión subjetiva. Si bien hay datos que apoyan la superioridad de Age sobre StarCraft o viceversa, durante el paso de los años en algunos aspectos, en definitiva el mejor RTS es el que más disfrutemos jugar. No por ser difícil mecánicamente StarCraft lo hace mejor, o no por tener más complejidad es mejor Age of Empires. Lo que sí debe mencionarse es que la creación de StarCraft 2 mató lo que quedaba para Brood War, y que las nuevas versiones de Age of Empires 3 y 4 no lograron superar el éxito de Age of Empires 2. Aprender a jugar StarCraft Brood War o Age of Empires 2 a un buen nivel requiere mucha inversión de tiempo y esfuerzo. Imagina jugar Brood War durante 10 años para que la nueva versión del juego sea algo totalmente diferente, como pasó con StarCraft 2. En este escenario, Microsoft ha sabido respetar a la comunidad cambiando el juego lentamente con el paso del tiempo, y esto es lo que lo mantiene vivo hoy día. Lo que hizo Microsoft es algo muy similar a lo que ha hecho Riot Games con League of Legends. El juego fue mejorado continuamente durante muchos años, respetando los conocimientos y experiencia de los jugadores iniciales, permitiendo ir y volver en diferentes seasons sin perder mucho contexto de lo que sucede en el juego. Por ahora, el título de mejor RTS de todos los tiempos lo tendrá Age of Empires 2. ¿Pero cambiará algo de StarCraft Brood War tras la compra de Blizzard por parte de Microsoft, que ya es oficial? ¿Y si sacan nuevos parches para cambiar el juego y mejorar la resolución de las partidas, o incluso una nueva raza como los Zelnaga? ¿Qué pasaría si incluyen mejoras del macro game, como elegir múltiples edificios para producir un ejército en paralelo? Solo podemos esperar a ver qué sucederá en un futuro cercano con StarCraft, que ahora es parte de la familia Microsoft. Quizás ellos puedan lograr aquello en lo que Blizzard ha fallado épicamente.